Bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguts. Estem molt contents per la quantitat de, de persones que s'han presentat avui en aquest acte que està promogut per la l'ANC eh, i amb la col·laboració del Consell per la República i per Òmnium Cultural, les tres entitats d'aquí de, de Sant Cugat. Eh? El senyor Gonzalo Boyer doncs, pràcticament no necessita presentació, el coneixem tots, eh? el veiem cada dos per tres per totes les teles, per terra, mar i aire, eh? però bueno, només una petita, tres línies que hem, que hem agafat del seu currículum. Aquest senyor va néixer a Viña del Mar, a Xile, fa uns quants anys, no diré en quants. Yes. <laughs> va estudiar, per allò que tinc aquí anotat, al Mackey School de Reñaca, que és una regió de Valparaíso, a Xile. Si no és correcte m'ho dius, eh? Correcte, correcte. Bueno, va eh? no estudiar a al col·legi. Vale, vale, vale però molt ben aprofitat, em sembla. No? Eh, després, al cap d'uns anys, va migrar a Alemanya, on va estudiar Ciències Polítiques i Economia, a la ciutat de Heidelberg, i com a advocat, ja sabeu que ha participat en molts judicis d'aquests importants, com per exemple l'11M, unes causes contra l'estat d'Israel i d'altres, últimament amb una querella contra el senyor Bárcenas, també va contribuir amb la defensa de Snowden i d'aquí a Catalunya, doncs de la Tània Sánchez i de la i del molt honorable president Pujolent, com tots sabeu, eh? que encara és, és el seu, és el seu advocat. Doncs res més, a partir d'aquí jo li passo la paraula a Bé, que ens explicarà una miqueta pues, el tema, el temari del llibre, eh? aquest que té aquest nom així tan... com el tema càncer, no? que quan un sent aquesta... d'això de què va aquest tema, no? Però bueno, estem parlant de política i, i ens ho explicaran en aquests moments. D'acord? Pues bien, después, haremos un torta de palabras para que si alguien interesada en preguntar cosas, pues ella nos pueda orientar. Le paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Eh, los señores del CNI son los últimos que preguntan. ¿vale? Eh, lo digo más que nada para que lo sepamos. Eh, siempre preguntan al final. Bueno, en, en realidad. A ver, es que uno no alcanza a terminar un libro y los hechos superan al propio libro. Eh, en este libro se habla de Pegasus, ¿eh? y se habla con bastante detenimiento, y contamos un poco cómo se llega a todo esto. Pero yo ahora venía en el coche y venía hablando... A ver, no venía en mi coche, venía en un coche de unos amigos. Y uno no paraba de hablar, entonces me inventé una llamada a una periodista de Madrid para que se callase un ratito. Y eh, entonces, bueno, sí, 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 sí. Fue para eso. Eh, y entonces estaba escuchando unas cosas y yo alucinaba, porque ella me estaba explicando cuáles eran las versiones que estaban empezando a circular en Madrid sobre esto. Me dice, bueno... Eh, la de que ha podido ser un servicio extranjero, le digo, claro. Después me dice, no, también se especula con que podría ser el independentismo el que contrató a la NSO para eh, eh, espiaros. Le digo, sí, le digo, no, espera, espera, te lo explico. El presidente Torra desvió fondos de la Generalitat para pagar a NSO para espiar al presidente Torra, a su abogado y a otras 63 personas más. Eh, tiene toda la lógica del mundo, o sea, le digo, mira, esto es marciano, yo la verdad que no tengo tiempo para marcianadas. Pero lo peor de todo es que no son bromas, parecen bromas y son lo que están tratando de vender. Están tratando de instalar un relato desde el lunes 18, no lo logran, no lo logran porque eh, no hay relato que se pueda enfrentar ante esta bestialidad. Eh, y no lo logran porque llevan cinco años casi de desgaste. Todos sus relatos se han ido disolviendo como un azucarillo en el café. Es decir, eh, van básicamente cada vez durando menos. Yo esta mañana ha sido un tweet y digo distintas versiones que han soltado. porque los que los que estén siguiendo el tema. Y lo, a ver, los que estén siguiendo el tema, muy bien, y los que no lo estén, yo les recomendaría que lo empezaran a seguir. Eh, se están descomponiendo, y se están descomponiendo a marchas forzadas, porque están haciendo lo que uno siempre le aconseja a los defendidos no hacer. Cuando uno llega a asistir en comisaría a un detenido, la primera pregunta a los policías es, ¿esto de qué va? No, mira esto, le digo, ¿la causa está secreta? Sí, está secreta. Uno entra, habla con el cliente y le dice, mira, la causa está secreta, no vas a declarar. No, pero yo lo puedo explicar. Le digo, ¿qué vas a explicar si no sabes lo que hay en la causa? Porque está secreta. Bueno, a la ministra habría que haberle dicho, ministra, no sabemos lo que hay en la causa, no declare. Porque se ha puesto a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la sorpresa que se va a llevar. Y claro, después se pilla al cojo. Y eso es fundamental. O sea, eh, yo creo que estamos ante una sucesión de relatos que no tienen fundamento, que los están tratando de implantar sobre un tema que no están comprendiendo. Para cuando se cansen les explicaremos la siguiente parte. Y ya van a ir en una posición muy compleja. Eh, ¿Por qué estoy hablando del relato? Yo parto el libro explicando el relato. A mí el relato me preocupa mucho porque llevamos años sufriendo el relato. Y pongo ejemplos en el libro de relatos. Hay relatos que han durado mucho tiempo, hay relatos que han tenido mayor intensidad, menor intensidad, y hay algunos que han durado muy poco. Entre los que menos han durado, una noticia de un medio con un periodista que suele ser un portavoz de las cloacas, dice, la Guardia Civil halló un documento de la inteligencia rusa en el móvil de Alain. Bueno, Alay es muy friki. Puede ser. Yo me levanto antes que él, pincho la noticia, la empiezo a leer y me empiezo a reír. Entonces se la mando y le digo, mira esto sin reírte. Y me llama a la media hora y me dice, pero si esta es la primera página del libro, y le digo, claro. Es decir, ellos habían confundido un documento traducido del ruso que es como se inicia la, el libro que él tradujo del ruso con un documento de la inteligencia rusa el libro que va de la historia de unos espías rusos que se instalan primero en Europa después en Estados Unidos bueno no voy a hacer de spoiler léanselo porque además es interesantísimo parte con un documento de la inteligencia rusa del KGB pero el KGB desapareció en el 92, pero la Guardia Civil encontró un documento en el móvil de Alain. ¡Guau! Wow. Claro, ese, ese relato duró hasta las 10 de la mañana. Otros relatos, como el tema de las relaciones del proceso con Rusia, duran más, los han venido reforzando. Otros relatos sobre que estamos en presencia de unos fugados, pues vamos para el quinto año. Pero ya solo se los crea, creen ellos. Dile que no estoy, porfa. Eh, y, y eso, ¿por qué, le, ¿por qué les insisto en el tema del relato? Porque creo que es muy malo entrar en términos del relato y instalarse en el marco mental del contrario. Cuando una persona, por ejemplo, asume que es cierto el relato ruso, está bien, está en su derecho, si es un nacionalista español. Si no, no le hace ninguna resonancia, porque lo que está haciendo es cambiándose de bando, y eso hace mucho daño, hace daño a la credibilidad, yo me imagino, que hay gente que, si creyó y difundió ese relato, entonces creerá y difundirá ahora que quien les pidió a ellos mismos son los de la NSO contratados por la Generalitat de Cataluña. Claro, si yo creo que esto fue así, tengo que creer que esto otro también lo fue. Es decir, estamos en una situación bastante demencial. Pero eso a veces se transforma en causas judiciales. Y tenemos jueces que se gastan el dinero de todos nosotros que nos cuesta ganarlo en payasadas. Y el día 30 de mayo tenemos que ir a escuchar una payasada de una supuesta relación del proceso con una operación de gas entre China y Rusia que además nunca se ha producido. Pero bueno, vamos allá, vamos a tomar esa declaración. Y eso genera que se haga una interpretación del derecho, que es la que venimos sufriendo todos estos años, que es antidemocrática. Y al ser antidemocrática choca directamente con Europa, que es lo que les está pasando desde el 3 de noviembre del 17. No logran entender por qué. Cada vez que nos enfrentamos fuera, les ganamos. Y miren qué sencillo, ¿eh? Coño, porque no estás entendiendo que aquí se juega con otras reglas. Quieren jugar al fútbol con la mano en un sitio donde se juega con el pie. Así de simple. Y con, su, con el tema de Pegasus, les está pasando otro tanto de lo mismo. ¿Qué quieren que haga un Estado? Bueno, la respuesta se la dieron el 20 el 18 de julio, el 20 de julio del 18 en el tribunal de Schleswig. La respuesta era que todo eso que la señora Robles aduce como razones para espiar ni siquiera era constitutivo de delito. Ergo, no es causa para violar la intimidad de nadie. Yo lo decía esta mañana, lo puse en un tuit y después me lo preguntaron y lo expliqué. Ahora están soltando una versión que consiste básicamente en que 18 teléfonos habrían sido espiados por el CNI legalmente. Ya, es que no son 18, son 15. Ya, es que no fue el CNI, fue la Guardia Civil con una autorización del juzgado central. 6 de la Audiencia Nacional en el procedimiento Tsunami que aún está secreto. Pero ¿y si fueran 18? A los 65, ¿cómo llegamos? Bueno, ya tienen la siguiente relato. Estos de Citizen Lab se lo han inventado porque trabajan para Putdemon. Y claro, como ella no sabe lo que es el New Yorker, da lo mismo, da lo mismo que el New Yorker haya hecho una investigación de dos años para llegar a estas conclusiones, porque total ella no sabe lo que es el New Yorker. Entonces, como ella tampoco sabe que la Tierra es redonda, cree que es plana. Magistrada del Supremo. Lo digo para que nos situemos en el marco mental. Y ustedes no se han dado cuenta, porque no lo han leído, que les acabo de recorrer todo el libro, los capítulos que tiene el libro. Eh, que son cuatro secciones en las que no es un libro como los otros que yo había escrito respecto al proceso, no es un dietario, es un libro de análisis en el que hay muchos ejemplos, muchos ejemplos de cómo funcionan las cosas. Unos tienen que ver con el proceso y otros no. Les pongo a modo de ejemplo uno que cito en el libro. Una juez, amiga mía, María Tardón, Manda a prisión a un defendido mío porque mi defendido cumple con los requisitos del artículo 17 de la ley de OED del año 2003, que son los requisitos para enviarle en prisión. Y yo recurro porque esa ley fue derogada en 2014. La ley íntegra. Y ese artículo 17 ya no existe en la ley. No existen esos requisitos. ¿Y saben lo peor de todo? Que la sala me desestima la apelación dando por reproducidos los fundamentos jurídicos de la resolución de Tardón. Y uno dice, ¿de qué estamos hablando? De la libertad de seres humanos adoptada a sus restricciones en base a normas que ya no existen. Una derogación es un borrón y cuenta nueva. No existe esa ley. Y ese señor se fue a prisión en base a una ley derogada. Dictada esa resolución por un órgano, uno de los seis órganos especializados en OEDs. Porque la Audiencia Nacional cumple la función de ser el órgano central de ejecución de las OEDs. Y esa gente después critica a los jueces belgas. Fíjense la tomadura de pelo. Alguien que no sabe que está aplicando una ley derogada, critica a un señor que está aplicando la más reciente jurisprudencia del Tejüe. Eso es creer que la tierra es plana. Y además, que el mundo acaba en los Pirineos. ¿Por qué pasan estas cosas? Mi análisis es porque en España nunca se ha querido hablar del problema. Cuando yo digo que se llama cáncer, esa frase viene de una conversación con Isabel en mayo del año pasado. Yo le explico que tengo cáncer y en el medio de la conversación me dice, bueno, ¿y tu enfermedad? Y yo la miro y le digo, Isa, se llama cáncer. Me mira y me dice: Sí, tienes razón, no vamos a usar eufemismos. Eso que yo estaba diciendo era importante para saber a qué nos enfrentábamos. Y el paralelismo es importante. No quieren hablar de la enfermedad que tienen. Y si no se habla de la enfermedad, no se sabe que la tienes o no se asume que la tienes y no abordas el tratamiento que necesitas. Yo aquí veo muchas mujeres y los hombres se van a cabrear conmigo, pero las mujeres sí hablan de sus enfermedades. Los hombres no. Parece que somos menos hombres si hablamos de que tenemos miedo, que nos preocupa, cómo nos va a ir esto, lo otro, y no lo hablamos. Y a España le pasa eso. Como son muy machos, no hablan del problema intrínseco que tienen como sociedad. Mientras no lo hablen y no lo asuman. Nunca va a haber el propósito de enmienda o el propósito de, de solucionarlo o de sanarse. Antes de que el libro saliera publicado, más de alguna persona me criticó por el título. Seguramente el título no es el más comercial, pero es que me da lo mismo. Si total tengo todo embargado por la Audiencia Nacional, o sea que vayan a pelear con la Audiencia Nacional si no les gusta el título, a mí me da lo mismo. Eh, escribo porque creo que hay que escribir, que hay que contar las cosas, hay que decirlas, hay que hablar. Eh, y, y el miedo que hay en España, un miedo no asumido a decir las cosas por su nombre, es lo que les está impidiendo abordar algo que debieron haberlo abordado el 75 y que cada día que pasa es más difícil abordar. Yo se lo decía el otro día a un amigo mío chileno que estuvo en casa, un gran empresario, y me dice, mira, ahora estamos pensando en esto, me dice, ¿tú qué opinas? Le digo, mira, este país no da seguridad jurídica. Me dice, no, pero nuestros abogados han valorado esto, lo otro, y le digo, a ver, Andrés, soy tu amigo, te estoy diciendo que no hay seguridad jurídica, pero te voy a dar un ejemplo. Elige un nombre, botín o atucha. Me dice, ¿cómo? Le digo, elige un nombre, botín o atucha. Me dice, botín. Le digo, pues bueno, te aplicarán unas normas, porque ante el mismo supuesto de hecho, si te llamas atucha, te van a aplicar otras. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, en España para, la mismo, para el mismo problema jurídico existe la doctrina botín y la doctrina atucha. Me dice, no puede ser. Le digo, ¿es así? ¿Qué quiero decir con eso? Esto excede el ámbito del independentismo y de la confrontación entre España y Cataluña. Esto no es un problema a los catalanes, esto es un problema a los españoles. Han permitido que el país se les vaya por unos derroteros que son difíciles de sostener, pero que incluso traspasan de lo político. A mí como inversor me dicen que en función de mi nombre, me puede ir blanco o me puede ir negro, yo digo, hostia, aquí sí que hay riesgo. La inseguridad jurídica no solo está en el ámbito de lo penal, también está en el ámbito de lo mercantil, y de lo civil e incluso de lo tributario. Bueno, eso ahuyenta a los inversores. Porque, ¿cómo es la cosa? O sea un país es serio en la medida en que sus leyes son claras, sencillas y la aplicación o interpretación que se hace de ellas sea previsible. Si no es previsible, no es seguro. Y eso ha sido siempre así y no lo están entendiendo. Miren, les voy a poner un ejemplo la semana pasada tuve la primera sesión de un juicio largo que tenemos en la audiencia provincial de Algeciras y la sala empieza a resolver algo. Yo le digo, perdón señoría, que le interrumpa, pero ¿me podría decir la norma en que se sustenta esta decisión? Le digo, porque por más que he revisado la ley de enjuiciamiento criminal, no la encuentro. Me dice, bueno, es que usted de fuera, eh, aquí la costumbre... Le digo, perdón, 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 señoría, no estoy entendiendo. ¿En un proceso penal aquí rige la costumbre? Me dice, señor Letrado, le digo, no, si yo, yo mire, es que soy duro de oído y usted acaba de hablar de la costumbre. Y claro, un forastero ante la costumbre se preocupa. Le digo, por cierto, ¿esto se está grabando, señoría? Dice, sí, estamos en juicio. Le digo, ya, es que mire, yo como mínimo voy a protestar porque no había visto nunca que en un proceso penal en el siglo XXI se aplique la costumbre. Le digo, confío en que no hayan prácticas más agresivas respecto a la reprimenda que se le quiere dar a mi cliente. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, la hoguera, esas cosas, ¿no? Esto pasó el viernes pasado. Esto no pasó hace 40 años, pasó el viernes pasado. Claro, cuando salimos, un compañero de, de ahí de Cádiz, me, con, bueno, con su acento, me dice, bueno, él también habla de mi acento, o sea, que no lo podemos permitir, eh, me dice, oye, qué bestia lo que le has dicho. Le digo, no, coño, que lo bestia es lo que me ha dicho ella, que había una costumbre. Me dice, no, no, claro, 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 visto así, sí, sí. O sea, están mal. Y lo peor de todo es que como no hablan, no se dan cuenta de lo mal que están. Eso es parte de lo que les ha arrastrado a la respuesta que han dado al conflicto con Cataluña. No digo que sea parte del conflicto, sino que es parte de la respuesta o de la forma en que han contestado al conflicto con Cataluña. Y ayer vimos en el Congreso de los Diputados que el fin justifica los medios. Eso significa que si el fin justifica los medios, puedo espiar. Y yo me pregunto, ¿y si del espionaje no sale nada, puedo torturar? ¿Y si de la tortura se pone terco, puedo matar? Porque fíjense que lo único que hay que hacer entre espiar, torturar y matar es moverse de artículo del Código Penal. Porque las tres conductas están en el Código Penal. Y las tres conductas vulneran artículos de la Constitución, esa que se ponen en la muñeca. La Constitución es un texto que está bien. De verdad, es un texto que está bien. Si lo jodido es la interpretación que hacen. Y que se la han apropiado. A principios de los años 90, en el Reino Unido, dos líderes jóvenes. Toris publicaron un documento, un paper, un, un, un artículo interesante porque que después hizo un, tuvo un largo recorrido que era Who is Progressive Now se llamaba ¿Quién es el progresista? Y ellos definían que todas sus políticas eran lo auténticamente progresistas y no las del Partido Laborista y se adueñaron del concepto de progresía. Para restringir derechos, para esto, para lo otro, o sea, justo lo contrario de lo que pretendía la progresía, ellos se adueñaron del concepto. Igual que en España se han adueñado del constitucionalismo, los que ni la respetan ni la querían. Es decir, esos mismos que se oponían a la constitución del 78 son los que ahora van bandera en pecho y águila en el corazón. Porque eso es lo que les pasa es que en el fondo no han transitado a una democracia porque probablemente no sepan ni cómo hacerlo. Porque sus mayores no supieron enseñárselo porque tampoco lo sabían. Y los mayores de sus mayores tampoco lo sabían. ¿Saben por qué? Porque hay una escasa tradición democrática a lo largo de la historia. Ese es el problema. Nos extraña que en Rusia haya poca tradición democrática. Coño, la misma. Si no la han tenido nunca. Es decir, no nos sorprendan determinadas cosas. Pero bueno, a mí me gusta que las cosas sean mucho más interactivas. De ahí vamos a abrir un turno de palabras para casi todos. Para casi todos, sí, 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 sí. sí. Tú ya sabes que no. Ah. Ya las preguntas las hiciste en el coche. Pero quería hablarles un poco más del tema Pegasus, porque van a pasar cosas, esas cosas, algunas, pueden ser reacciones muy virulentas de, lo, de algunos aparatos del Estado, muy violentas, no me refiero a salir a dar palos o sí, pero... Eh, yo creo que tenemos que estar preparados para que pasen cosas. Eh, sin embargo, lo que ha sucedido hasta ahora es poco con respecto a lo que va a pasar. Lo que se sabe hasta ahora es poco con respecto a lo que se va a saber. Y por primera vez en cinco años no saben ni lo que tenemos ni lo que sabemos. Y yo creo que eso es lo que les tiene más desconcertado, junto con un dato fundamental. Ni siquiera saben ellos qué es lo que ha pasado. Porque no es lo mismo ser gobierno que ser Estado, al menos en España. Yo estoy convencido de que gran parte del gobierno español no sabe ni lo que ha pasado. Y una vez más, el independentismo catalán les está dando instrumentos de democratización. A lo largo de todos estos años, hemos hecho un gran esfuerzo por. ¡Hombre! Siempre tarde, coño. Bueno, total es Josep Ríos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que últimamente no salgo a ningún sitio sin mi abogado. Estábamos hablando de un tema nuevo para ti, se llama Pegasus. Eh, después te explico el resto, pero básicamente estoy diciendo algunas cosas. Yo creo que va a haber una reacción del Estado, y repito lo último, sobre todo para que salgas corriendo. Eh, aparte de eso, fíjense por dónde que... En estos años nosotros le hemos mostrado un camino de democratización, le hemos mostrado un camino para interpretar el derecho democráticamente, le hemos mostrado salidas y hoy, y desde hace más de una semana, le hemos puesto sobre la mesa al gobierno español un instrumento para poner fin de una vez por todas a las cloacas que funcionan y operan en el Estado español. Poca gente es tan generosa como está haciendo el independentismo con los sacrificios que está haciendo para ayudar tanto al vecino. Y no soy irónico. Creo que se les ha dado un instrumento fenomenal. Mira, Pedro, aquí ha pasado esto. Esto es así y esto se soluciona así. Y con esto te sacas además todo este problema. Si va a coger él o no esa alternativa, pues no lo sé. Muchas veces hablando con el presidente dice no van a cambiar. Y yo digo, lo importante es que no cambiemos nosotros. O sea, creo que en realidad, y lo he dicho más de alguna vez, tengo la suerte de estar defendiendo en el lado correcto de la historia. Eso tiene sus precios, sin duda que tiene sus precios, los mismos que pagan ustedes. Pero ahora, por primera vez en cinco años, hemos puesto frente al espejo cómo opera el Estado español. Y les voy a dar un ejemplo. El 5 de abril tuvimos una vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con las prejudiciales. Las vistas en el Tejue son como bastante impresionantes porque hay toda una escenografía, hay toda una situación. Y bueno, llegamos ahí. La mañana, casi toda la mañana se fue en los alegatos que teníamos preparados, pues los tiempos tasados y algunas preguntas, después hubo un receso y después ya vino el interrogatorio en serio. La Comisión Europea sostenía por escrito lo mismo que sostuvo en la vista, a muchos periodistas les sorprendió que la Comisión Europea sostuviese eso. Nosotros lo sabemos desde hace un año. Es decir, nosotros conocemos lo escrito de la Comisión, solo que el, el reglamento nos prohíbe hacerlo público. Y habíamos contestado a eso. Pero en un momento dado, bueno, en general la Comisión plantea el siguiente argumento. Para poder denegar una euroorden por razones de vulneración de derechos fundamentales, se necesita hacer un control en dos niveles. Primero establecer que hay un problema sistémico o generalizado de vulneración de derechos fundamentales y después cómo eso afecta al caso concreto. Bueno, eso es una aberración. Es decir, si yo como ciudadano no logro demostrar que el Estado me reclama, tiene un problema sistémico, no puedo reclamar la vulneración de mis propios derechos. Es un argumento absurdo. Pero ellos lo, lo usan en base a una jurisprudencia que están da, tratando de dar vuelta. España se sube ese carro porque no sabía ni que existía esa jurisprudencia. Nosotros sí lo sabíamos. Y en una de las preguntas, y ahí es donde yo quería llegar, un juez húngaro, pero de los buenos, dice a la comisión, mire, ¿sería posible para la comisión entender que puede existir un problema no sistémico, pero generalizado respecto a un grupo de personas concretas o un grupo político concreto que conlleve la vulneración de derechos fundamentales. La comisión dice, "Ese no es el caso." Entonces, el juez con mucha experiencia y por cierto, hablando en castellano, le dice no, si no estoy hablando si ese es el caso, yo estoy hablando si la comisión podría convivir con esa interpretación. Le estaban diciendo, tío, a ver, nosotros vamos a ir por un lado, súbete o acércate a este carro. La comisión dice, ya, pero es que lo que pasa es que nosotros creemos, bah, 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 y se va por los cerros de V. Bueno, el lunes 18. Sale un informe y se descubre que Pep Costa, Andreu van den Eyden y yo hemos estado siendo espiados. ¿Cuándo? Durante el mismo tiempo que hemos estado trabajando en ese procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es muy grave, muy grave. Pero ahora viene lo bueno: nosotros y 62 personas. Miembros de ese grupo nacional concreto y determinado. ¿Me siguen el hilo? O sea, voy a usar un término que Rius va a entender. Le han cagado dos veces la misma frase. ¿Cuál es el tema? El tema es que Pep, Andreu y yo tenemos inmunidad en la defensa ante el Tejüe. Y nos la han violado. Fíjense la gravedad del tema. Pero ahora les doy otra vuelta más. ¿Ustedes creen que eso lo ha hecho un agente del CNI con autorización de un juez del Supremo en un procedimiento instado por el Tribunal Supremo? Eso solo se lo cree una ex juez o una juez en excedencia del Supremo. Les he tratado de hacer todo el hilo para que entiendan que ese relato de que esto ha sido con autorización del Supremo tampoco es cierto. O sea, a mí no me cabe duda de que en el Tribunal Supremo todos los jueces, y no es una arrogancia lo que voy a decir, me conocen. Alguno tendrá hasta una diana con mi cara en el, en el despacho. Me da lo mismo. Ah, sí, sí, claro, apoye si sí, también le vamos a intervenir el teléfono. Es un poco demencial, ¿no? Eso no ha pasado. Pero ahora les voy a dar otro dato: 65 teléfonos. El seguimiento de 65 teléfonos que en algún momento requiera transcribir cosas implica una cantidad de funcionarios que en total no tiene el CNI. Todo a dónde apunta? A una cloaca, la madre de todas las cloacas, en la cual yo no descarto como partícipe a nadie, incluido a los agentes del CNI. Es decir, yo no digo que esto fue Pedro, Juan y Diego, Digo, pudo ser cualquiera, quiero ir a un juzgado, quiero una investigación efectiva y quiero determinar quiénes, aparte de la NSO, participaron en estos hechos. Básicamente, sabemos quiénes fueron los sicarios que dispararon el arma. Ahora queremos saber quién contrató a esos sicarios. Esa, en gran medida, es nuestra estrategia de acusación a partir de la próxima semana y que tiene que ver con, de entrada, solo acusamos o solo nos querellamos contra aquellos que sabemos que participaron, que son los de la NSO y sus empresas. ¿Por qué? Desde el año 2010, pero más desde el 2015, en España las empresas también pueden delinquir. Bueno, y los gobiernos. Lo que pasa es que a los gobiernos no se les puede exigir responsabilidad penal por delinquir. Pero lo que quiero decir es que nosotros vamos a construir desde el, el sicario hasta que el, el que hizo el encargo, en lugar de perdernos en apostar por quién hizo el encargo. Y la siguiente gran pregunta que nos hacemos de cara a estos procesos penales que se van a iniciar es, ¿cuánto costó esto? Pero la tercera pregunta es mucho más importante, ¿de dónde salió todo esto? Y yo apuesto a que el Tribunal de Cuentas no va a encontrar de qué cuenta pública salió esto. Pero ha sido mucho dinero, muchísimo dinero, y probablemente el mayor de los escándalos ni siquiera sea la cantidad, sino el origen. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere que haga un Estado cuando lo que se quieren independizar? Si los medios dan lo mismo, el costo de esos medios da lo mismo, porque se cruza una línea roja que además es de las que nunca hay vuelta atrás. Yo creo que los nervios son malos consejeros. A la señora ministra yo le hubiese recomendado una tila. Con eso se hubiese relajado un poquito, hubiese salido esto. Y hoy, hace un rato, antes de venir, me hicieron una entrevista en la televisión y me fijé en un detalle que antes no me había fijado. La ministra de Defensa... Estaba con mascarilla, que a mí me parece perfectamente legítimo. Solo que yo he estado de acusación en papeles de Bárcenas y todos los del PP comparecían con mascarilla, aunque estuviesen declarando por videoconferencia desde el salón de su casa y solos. De hecho, yo al señor Aznar le pregunté: ¿Perdone, usted dónde está? Dice: En la biblioteca de mi casa. Le digo: ¿Está acompañado? Dice: No, 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 solo. ¿Y por qué lleva mascarilla? Mascarilla que puede ser pasamontaña, ¿eh? porque ya puestos y en lo que estamos hablando es lo que es. Aquí hay un entramado criminal que se ha gastado una fortuna en contratar unos sicarios para que nos violasen la intimidad y para que destrozasen el derecho de defensa no solo de los exiliados, sino de mucha más gente. A la que defendemos, pero sobre todo el objetivo era destrozar el secreto profesional de los exiliados. ¿Y saben para qué? Para conocer nuestra estrategia. Increíble, 16,50. ¿eh? 16 euros ,50. con 50. ¿Saben lo que es eso? Y ahí lo dejo. Ahí está toda la estrategia puesta por escrito les hubiese salido bastante más barato y no hubiesen tenido que hacer y cometer ningún delito. Si hubiesen comprado mi libro y el del presidente y sabrían perfectamente todo lo que íbamos a hacer porque nunca lo hemos engañado. Nosotros siempre hemos dicho miren la luna y los tontos se han puesto todo el rato a mirar el dedo. Y como han estado mirando el dedo, se pasó la luna y, no, y siguen sin entenderlo. Ustedes Seguramente han seguido todo lo que hemos estado haciendo en estos cinco años. Hemos cambiado en algún momento el discurso de nuestra estrategia jurídica. Y para qué me vas a intervenir el teléfono si ya te, si está todo dicho. Ah, que no le entiendes. Pues nos llamas y te damos una charla. En una pizarra se lo hubiésemos mostrado. Y saben por qué se lo hubiésemos mostrado? Porque no hay nada que ocultar. Nosotros no estamos pidiéndole al TEJUE un milagro, le estamos pidiendo que mantenga su línea jurisprudencial. Ellos les están pidiendo que cambien su jurisprudencia y de pasadito un milagro. Y no va a pasar. Entonces, les estoy contando todo esto porque yo creo que van a venir momentos complejos, pero ¿hace cuánto tiempo no se sentían ustedes tan bien de ver? los problemados que están. Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cuándo se resuelve esto? ¿Te gusta cocinar? A mí me encanta. ¿Y sabes cómo mejor se cocina? A fuego lento. De la sartén saltan a las brasas. Y nosotros estamos muy tranquilos haciendo lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es exigir responsabilidades, ni pactos ni tonterías. Podemos llegar a un pacto para rebajarles la pena al final del juicio, pero lo que no podemos es llegar a un pacto para no hacer juicio. Porque se lo han llevado todo, toda nuestra vida. La conocen de arriba abajo. Y solo piensen en lo que hay en los vuestros móviles. Ahora piensen en lo que hay en este. Nada. Porque ya no puedo tener nada. Y eso es un derecho. Ahora piensen, por ejemplo, en móviles concretos de situaciones concretas. Este programa puede meter y sacar. Archivos de un teléfono móvil. Se los voy a poner más claro. Este programa puede meter o sacar un paquete de coca del maletero de un coche. Se dan cuenta la gravedad del tema. Y esto en manos de unos de indocumentados que creen que todo por la patria es suficiente para justificar lo injustificable. Porque. Para terminar, no nos olvidemos qué tiene que hacer un Estado cuando se quieren independizar. La respuesta es sencilla: convocar un referéndum. No espiar. Y llevamos dos ministros. Voy a corregir. Esta vez va a ser con perspectiva de género. Dos ministras. Dos juezas actuando de ministras amenazando para que no se investigue un espionaje. Sinceramente, prefiero que se queden como ministras porque tienen menos peligro. O quieren que volvamos a la cárcel y al exilio. Dicho por una jueza actuando como ministra y presentar denuncias tiene sus consecuencias otra jueza actuando de ministra fíjense cuál es la situación ahora dicho todo esto yo creo que lo mejor es hablar abrir un turno de preguntas y que interactuemos porque ustedes seguro que tienen dudas y no voy a dar una fecha te estoy leyendo la pregunta. Mira, yo tengo como un Pegasus en la vista. ¿Vale? Entonces, como tengo ese Pegasus en la vista, no, la fecha no la sé. ¿Va a ser con, con micrófono o a pulso? Sí, moltes gràcies eh? i felicitats per l'organització d'aquest acte. El català l'entens? Oh. Oh. <laughs> <laughs> des del punt de vista professional i posant-me en la seva pell, ostres, el guanyar el resultat final del que pugui succeir quan sigui dona satisfacció. Ara, efectes de nosaltres i del que estem patint, que ens aporta saber que l'Estat és una cloaca i no farà absolutament res perquè les seves bases morals no existeixen, no existeix democràcia. I llavors és un carrer sense sortida, tant de sortida com el fet que el propi nostre president no pugui tornar aquí a Catalunya. Això, gràcies. A veure, eh, jo el que crec és es que Todo conflicto termina solucionándose en una negociación, no en una mesa de diálogo, en una de negociación, que son cosas distintas. Eh, esa negociación solo se puede propiciar en la medida en que el entorno, es decir, Europa, entienda cuál es la situación de abuso y de vulneración de derechos en la que se encuentra la minoría nacional. Catalana dentro del Estado español. En 2017, el Estado fue tremendamente efectivo en vender un relato. Los ricos del norte son egoístas y no quieren compartir con el sur pobre. Y eso, mucha gente de la izquierda europea entendía que los catalanes sois una panda de egoístas y que no quieren. Ha costado muchos esfuerzos y mucho trabajo en el exilio que entiendan que esto no va de dinero, esto va de conciencia democrática y derechos. El hecho de que se llegue a la vileza de espiarnos y que está siendo un escándalo internacional, nos legitima mucho más para sostener lo que se está sosteniendo. Y les pongo un ejemplo. Hace mes y medio atrás, en el Parlamento Europeo, hubo una, un cicloconferencia organizado por el Grupo Popular Europeo, es decir, los partidos socios del Partido Popular, en que se llegó a la conclusión de que Pegasus era una gran amenaza para la democracia. Nosotros, que ya teníamos idea de que esto venía, pues fuimos guardando todo y vemos a Zoido pronunciarse contra Pegasus. Y vemos a Adrián Vázquez, este insigne jurista de, 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 del Parlamento Europeo, pronunciarse en contra de Pegasus. Y vemos a los diputados del PSOE pronunciarse en contra de Pegasus. Y eso lo han escuchado todo el Parlamento Europeo. Y ahora vemos al presidente Putin diciendo, el espiado por Pegasus es yo. Y Comín. Y 63 personas más. Esto evidentemente ayuda a girar la tortilla y poder decir, mira, vamos a resolver esto como se resuelve en democracia. No como se resuelve en España, sino como se resuelve en democracia. Todos los esfuerzos que se están haciendo son para generar un marco político en el cual, perdón, un marco jurídico en el cual los políticos puedan hacer lo que ustedes le encomendaron hacer al presidente Puigdemont, que es conseguir la independencia de Cataluña. Pero evidentemente, si él tiene si él, mientras él sea perseguido, España se pone en altura en una superioridad moral que no permite negociar, es decir, tú y yo negociamos en la medida en que estamos al mismo nivel. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que una mesa de diálogo en tu casa seguramente no va a llegar a donde mismo que una mesa de negociación en un sitio neutral entre partes que se reconocen mutuamente la capacidad de negociar. ¿Y por qué se reconoce mutuamente la capacidad? Porque tú te has delegitimado por los métodos que has usado para combatirme a mí. ¿Entiendes? Entonces, es decir, estamos tratando de generar un escenario en el cual a España no le queda otra salida que la democrática o la de irse de la Unión Europea. Es decir, estamos avanzando. No son procesos fáciles, pero es que nunca independizarse lo ha sido. El problema es que los catalanes nunca se han independizado. Es que sois europeos. Ustedes ocupan el papel de colonizadores. Mira, ¿cuántos dedos ves? Yo veo cinco. Los procesos de independencia, como mejor se ven, es cuando los miras desde la perspectiva de los que se han independizado. Y eso quiere decir que hay que tener paciencia, que hay que saber que hay momentos altos y bajos, que hay luchas. Hoy las independencias son posmodernas, son del siglo XXI. En el siglo XIX y en gran parte del XX se hacían por las armas. El gran error sería hacerlo de forma violenta, porque eso deslegitima la lucha. Pero en el fondo estamos en una contienda de una lucha por la independencia de Cataluña. Y eso lleva. A muchas situaciones que a veces no se entienden y que tienen un origen confuso. Mira, entre la declaración de independencia y la independencia efectiva de los países siempre han pasado años. En Chile fueron 10. En Colombia 46. Eh, en, México, en México 8. En Colombia 46. En Perú 4. En Bolivia 6. ¿Por qué? Pasa eso, muy sencillo, porque los colonizadores nunca quieren perder las colonias. Y eso pasó en Latinoamérica, pasó en Filipinas, pasó en Cuba, pasó en Norteamérica con los británicos. Son procesos complejos. Estados Unidos, mediante una guerra, tardó cuatro años en independizarse. Es decir, una declaración de independencia no es el punto de llegada, sino el punto de partida, que termina haciéndose efectiva después. Y eso requiere un proceso. ¿Por qué no os lo explicaron antes? No por nada, porque tampoco lo sabían. Si tampoco se habían independizado nunca. entiende la, la situación? Es decir, estamos todos... Aprendiendo en este proceso de independencia posmoderna, y eso significa hacer grandes esfuerzos y, sobre todo, tener las cosas claras. Todos los procesos de independencia son complejos, y el reconocimiento de los estados independientes a veces son muy complejos y son procesos largos. Ahora te doy un ejemplo: esto. Lo vas a entender. En los procesos de independencia siempre hay problemas y también problemas internos. ¿Tú sabes quién era Miranda? ¿Tú sabes quién era Bolívar? Bueno, Miranda era el gordo cabrón que le hizo la vida imposible a Bolívar y del que nadie se acuerda en el proceso de independencia de Venezuela. Los dos eran independentistas. Uno de verdad y otro no. Y uno pasó a los libros de historia y del otro se acuerdan en su pueblo. Pero ahí están los libros de historias para estudiarlo. Ahora, ¿quién lo pasó peor? Bolívar, claro, claro que lo pasó peor. Pero la independencia la consiguió Bolívar. ¿Entiendes? Y esos son procesos complejos, procesos de puñaladas, procesos de golpes, procesos de. Todo lo que está pasando era previsible si sabías cómo funcionaban los procesos de independencia. Y un europeo difícilmente lo sabe. ¿Entiendes? Porque las independencias las hemos hecho frente a los europeos. Entonces, a ustedes les han contado una parte de la historia que es distinta que la que nos han contado a nosotros. 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Para nosotros un día chungo. Nuestros días nacionales son el día de la Declaración de Independencia. El 18 de septiembre es el Día Nacional de Chile, día de la Declaración de Independencia. Año, ocho años después, perdón, el 5 de abril se consigue materialmente la independencia. Hay un recuerdo mínimo. El punto, digamos, iniciático, creador, fue el día que se tomó la decisión de ser independientes. Ese día para ustedes es el 1 de octubre. El día que se materialice. No puede ser el mismo 1 de octubre porque los milagros no existen. ¿Entiendes? Ahora, no se llega nunca al 5 de abril de 1818 en Chile si no se está dispuesto a pasar por lo que costó llegar a ese día. Porque entre otras cosas las independencias ni caen del cielo ni se regalan, se ganan. Son procesos. Bona tarda, senyor Boyer. Parlant de processos, eh, si han estat espiats els advocats dels incausats, aquest judici que s'ha fet en el Tribunal Suprem ha de ser nul. Entenc. Perquè, clar, a veure, si tota la informació ha passat a la, a la claveguera que estava al, a la part del fiscal i a la part de Vox, Pues aquí jo penso que la situació és totalment eh, desastrosa. No sé, no sé què pensa vostè això. I després una altra pregunta que li volia fer. Vostè no s'ha estranyat de la contraprogramació real? Ah, de la declaració del preparado, de bienes, del preparado. Justament l'endemà que sortia la notícia de Pegasus, Parto por la segunda de las preguntas. No, te recuerdo que en plena pandemia ya nos enteramos de otra gracia de su padre. ¿Vale? Es decir, a partir de ahí, cruzadas las líneas rojas, cualquier cosa es posible. En todo caso, bienvenido sea saber que tiene tan poco, para, cu para cuando tenga mucho. Eh, mira, el juicio del proceso es nulo porque se instruyó por un tribunal incompetente. Es nulo porque se vulneró el derecho de defensa. Es nulo porque se vulneró el principio de legalidad. Es nulo porque se vulneró el principio de imparcialidad. Y además parece que es nulo porque nos espiaron. Pero esta es la guinda. Es decir, una más. Ahora sí te digo, los compañeros que llevan las defensas de los condenados en el proceso han presentado demandas a Estrasburgo. Esas demandas... Desde el punto de vista legal son, por ejemplo, Cuellar contra el Reino de España. Llegado el momento, habrá que decir, por cierto, señoría, parece ser que el Reino de España o agentes del Reino de España o personas en nombre del Reino de España me estuvieron espiando a mí mientras yo le hacía la defensa al señor Cuellar. Queda feo, ¿no? Es un suma y sigue. Porque, ¿qué tiene que hacer un Estado cuando se quiere independizar? Esa frase va a ser historia. Va a ser historia porque no me hizo caso. Esa mañana dije, serenémonos. Pero no me escuchan. Ahora, tienes razón. Yo creo que es una vulneración tan intensa del derecho de defensa y del derecho a un proceso justo que en algún momento van a ver las consecuencias de lo que han hecho. Y por eso tengo dudas de que un juez del Supremo lo haya firmado. Que lo supieran es otra cosa, pero que lo firmaran ya me, ya me parece extraño. Ah, muchas gracias, Gonzalo. És um, una pregunta un poc pessimista. Uh, que uh, veient el que està passant a la Unió Europea, eh? puc parlar en català? Sí. Uh, veient el que està passant a la Unió Europea políticament, és a dir, a uh, uh, les últimes coses sembla que uh, a la Unió Europea o la comissió de la Unió Europea uh, 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 ha passat de, de posar-se de cantó uh, uh, a posar-se més explícitament uh, a favor d'Espanya. I estic pensant en la reunió entre un uh, membre de la comissió i uh, el grup de Vox uh, uh, que ha passat uh, aquests últims dies. Um, Tenint en compte que això vol dir que hi ha un nivell de pressió política brutal, pot ser que això arribi a contaminar el, el sistema jurídic? Pot ser que això arribi a contaminar els, tribunals, els grans tribunals de la Unió Europea? A ver, en definitiva, tú lo que quieres es joderme mi tesis doctoral. Eh, yo sostengo, estoy preparando una, una tesis doctoral y sostengo que eh, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han transformado en unos órganos democratizadores de la Unión Europea, estableciendo unos estándares democráticos a partir de los cuales se es una democracia sin adjetivos y por debajo de los cuales no se llega a reunir los requisitos para ser miembro de este club. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 15-16 años la jurisprudencia de estos tribunales se ha ido decantando por interpretar todas las normas a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es decir, el tribunal va hacia allá. Borrell va hacia allá. Yarena no ha salido siquiera. Eh, y ellos, esos jueces, cuando terminan su mandato, no van a ningún sitio porque ya han alcanzado la edad de jubilación. Y han llegado a lo más alto que pueden llegar como juristas y con una jubilación que ya quisiéramos juntar entre varios de nosotros el día de mañana, juntos, ¿eh? no por separado, juntos, y nos vendría bien. Es decir, no existen incentivos para que esta gente no actúe conforme a lo que ellos han ido considerando que ha de ser la interpretación correcta del derecho de la Unión. En todo caso, la Unión Europea, si tiene futuro, ese futuro pasa por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, valga la redundancia. En la comisión hay Borrelles, hay von der Leyen y hay gente. Eh, el tribunal va por otro lado. El día 5 de abril, antes de comenzar nuestra vista, se leyeron la parte dispositiva, el fallo de tres sentencias. Yo estaba sentado junto a Isabel en el estrado, esperando que comenzara. Le digo, escucha, escucha. Y estaban leyendo un fallo en el que decía que era una vulneración de la carta fundamental de los derechos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el que la policía pudiera coger datos masivos de comunicaciones de los ciudadanos no seleccionados específicamente, sino masivos y que además los guardasen ellos sin ningún tipo de control judicial previo y posterior. Bueno, se estaban cargando el sistema CITEL ante una pregunta hecha prejudicial por un tribunal de Irlanda, en un caso de asesinato. ¿eh? Es difícil pensar que ese tribunal después va a ir en un sentido contrario, pero si te cabía alguna duda, ayer salió otra sentencia muy similar, es término. Y apuesto a que mañana sale alguna otra en esos mismos términos. Es decir, yo tengo una gran confianza, no en la Unión Europea, en los tribunales de la Unión Europea, porque alguno de estos tipos que están en la política en algún momento se equivocó y les dio plena autonomía. Y les dotó de muchos recursos y de un proceso de selección que llega gente muy buena y que trabajan muy finamente. Entonces, me cuesta pensar de que la Unión Europea va a ir en determinados temas más allá de donde quiera el Tribunal de Justicia, y donde quiera el Tribunal General. Yo en ese sentido estoy muy tranquilo. Bona tarda, Gonzalo. Primer agrair-te el que estàs fent per tots nosaltres, no només pels exilats i acusats, i després dir-te que no sé quan vindràs a viure a Catalunya, esperem que sigui aviat, i que aquí ens agradaria que vinguessis a viure a Sant Cugat, que ja la vivenda de l'anterior director de l'escola judicial està lliure ara. No sé si et faria cosa i que, que ho comentis. Mejor vivo de alquiler. ¿no? Nosotros con Isabel decidimos que íbamos a mantenernos en Madrid hasta que solucionemos la causa que yo tengo, porque no me gusta que la gente piense que nosotros huimos de algo. Y por lo tanto, mientras tanto, estamos trabajando aquí, estamos trabajando allá, pasamos mucho tiempo aquí y, 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 y de verdad, allí nos sentimos... Muy poco queridos y aquí muy queridos. O sea, nosotros tenemos claro dónde queremos estar, ¿no? Mira, allá atrás hay un señor de gafas que estaba levantando la mano hace un rato. El señor con gorbita, sí, y con corbata. Y con corbata. Señor con No voy a achacar la más perfecta pregunta. Pero sí que. Sí que m'agradaria dir que jo el Gonzalo el vaig conèixer per primera vegada a, a New Munster quan van detenir el president Puigdemont. I n'havia sentit a parlar ja molt d'ell, i havíem parlat amb el president Puigdemont molt d'ell, i haig de reconèixer que al principi hi havia una certa reticència. Qui és aquest senyor, Calp, amb ulleres i baixet, diguem-ne, que està tot el dia amb el president Puigdemont? Haig de dir que, bueno, cal que us, no us dic res de nou, que el Gonzalo s'ha guanyat el, el respecte i l'admiració no només del president Puigdemont i de totes les persones que està defensant, sinó de moltíssims catalans, per diverses raons. Una, perquè hi posa més nassos que ningú. Perquè té bé una de les intel·ligències més grans que he vist a la meva vida. I a sobre rius cada vegada que estàs amb ell. Jo, la primera vegada que vaig conèixer amb ell, al cap d'una hora i mitja estàvem rient, i va venir un gin tònic. I per tant, poder... A veure, la veritat és que poder treballar amb el Gonzalo com fem setmanalment i comptar amb la seva amistat és de les coses boniques que m'ha donat la vida i que crec que ens ha donat a molts catalans la vida. Ja està. A ver, esto fue como esa charla con gente rara que se dedica a dar un discurso en vez de la pregunta cuál era porque me he enredado totalmente bueno en todo caso ese señor es Josep Rius eh, me imagino que alguno de ustedes le conoce eh, es verdad nos conocimos en el mejor en el segundo mejor hotel de Neumünster creo que era 15 euros la noche pero claro el presidente eligió que le detuvieran en un sitio muy cutre y a esa fue una noche memorable. ¿eh? O sea, yo no era consciente en esos momentos de lo que estaba pasando aquí. Porque yo salgo de Madrid a Bruselas y de Bruselas no a Münster Y claro, cuando llego ahí, que estaba él, estaba mucha gente, y digo, coño, la que se ha montado. Y ahí empezamos a entender la dimensión también del problema, pero eh, yo creo que. Te agradezco las palabras, pero la pregunta era esencial para lo que te iba a decir. ¿Eh? No sé cuánto te hubiese gustado la respuesta, pero bueno. ¿eh? Tú ya sabes que donde hay cariño, pues se puede, se puede decir todo. La verdad que nosotros hemos logrado. Yo creo que si hay algo que les complica, es que en medio de todo esto hemos logrado siempre trabajar en grupo, de buen rollo, con mucho respeto entre todos y cada cual poniéndolo mejor y eso en momentos muy tensos, o sea cuando digo momentos muy tensos estoy hablando de Cerdeña, estoy hablando de Neumünster, de, 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 de estoy hablando de una serie de situaciones que veníamos en el coche y quien me trajo entre las 70-80 preguntas que hizo eh, dice ¿y tú cómo aguantas esto? Bueno, en realidad parte del aguantar consiste en que estamos haciendo lo que nos gusta, lo estamos haciendo en el lado correcto y además nos reímos mucho. O sea, la gente creo que no es consciente de lo muy bien que nos lo pasamos cuando estamos haciendo cosas porque somos interdisciplinares, hay gente que, eh, que es de comunicación, gente que es informática, gente, bueno, los de informática es una parte. Eh, Hombre, alguna vez uno quiere coger al de informática y decirle, mira, te voy a entregar a España y que te, se entiendan ellos contigo, ¿no? Pero aparte de esos momentos, eh, siempre sabemos buscar las situaciones para que esto no nos pueda. Y no es que no nos pueda la responsabilidad, es que no nos pueda, que es una cosa y es otra y es otra y es otra y es otra. Y al final pasan las cosas como las, como las ha contado Joseph, es decir, de buen rollo. Mientras hay gente muy cabreada allá abajo, nosotros nos descojonamos la risa. O sea, esa es la verdad. Y les molesta, ¿eh? O sea, yo les digo una cosa. El día, cuando leáis el libro lo vais a entender. El día que detiene al presidente en Cerdeña no fue de los mejores días de mi vida. Pero cuando iba en el tren a París para coger un avión que me iba a llevar a Milán para pasar una noche en un hotel de minusválidos, no, 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 no se, no se rían. Era el único hotel que había, resultó ser para mí no válido y yo no sabía cómo funcionaba nada del hotel. Ni la puerta, ni la ducha, ni el baño, ni el que había que darle... O sea, nada. Se me ocurrió un tweet que, que fue muy divertido, que dice, déjalo ya. Y, y, y claro, me empiezan a llegar por privado mensajes de ruido y me dice ¿cómo te pasa? Pero era, déjalo ya. O sea, nosotros íbamos de camino a Cerdeña a solucionar el tema, pero con el convencimiento de una cosa: es que este tío juega en nuestro lado. Porque no se podía meter las patas al nivel que las metió. Y eso, pues, sí, claro. O sea, a ver, yo iba subiendo a Bruselas cuando me entero que tengo que ir hacia atrás. Cerdeña es muy bonito y hay muchos vuelos, pero no en septiembre ya. Es decir, hicimos unos periplos para llegar muy complejos. Y fíjense por dónde, ahora que sabemos lo de Pegasus, tal vez haya gente que se acuerde que dijeron que la detención se había coordinado desde Valladolid en una reunión de comisarios y que no se había enterado el gobierno sino hasta el último momento porque el ministro del Interior iba volando con el rey desde Palma donde habían ido a ver el tema del volcán. ¿Por qué se estaba coordinando esto desde Valladolid y qué hay en Valladolid? ¿Y qué sabían ellos de lo que estaba pasando? ¿Qué sabían de dónde iba el presidente Putemón? ¿Qué sabían de a qué hora iba a llegar? Cuándo iba a llegar. Ellos dijeron, no, un aviso de la policía italiana, eso no es cierto. Veremos si es Pegasus. Porque por la boca muere el pez. ¿Vale? Muchas gracias. Moltes gràcies. Jo només volia dir que a vegades els moments quan estem baixos els, els teus twitters donen unes, unes animades molt, molt fortes. No? I et recordo una vegada que en un acte que vam estar a Sant Llorenç, que vam anar a dinar amb el Pere, una senyora et va dir que eres per ella el seu gelocatil. I jo dic el mateix, que a vegades eh, quan hi ha els moments malament, llegir els teus twitters, que, que estem, esperem les crispetes o tot això, ens ajuda bastant a, a seguir el dia. Moltes gràcies. Doncs eh, em sembla que arribem ja al final, no hi ha més paraules. Eh? Agrair... Aquí n'hi ha una? Doncs vinga, l'última, sisplau, perquè aquest senyor ha de marxar. Bueno, primer que li transmetis una mica records al molt honorable president Puigdemont, no ens hem oblidat d'ell. I la segona us volia preguntar, esteu bé, no de salut? És que veient les clavegueres, potser en algun moment donat, no sé si us ho heu plantejat, quan ja hem passat l'espionatge i no sabem el que pot arribar, si no podeu arribar a patir per la vostra vida, veient altres persones que han desaparegut a Espanya perquè resulta que bevien alcohol, estaven malament del cor... Llavors jo penso que si això ho teniu present i si a vegades hi penseu. Gràcies. Com a, Rú com a Rússia, no? A ver, eh, la salud del presidente es a prueba de balas. Y la mía, yo acabo de pasar la ITV. O sea, la tienen chunga. Mis niveles de de todo están fenomenal. Ahora bien, lo que no vamos a hacer es defender con miedo. Y el presidente tampoco va a dirigir esto con miedo. Yo siempre he dicho que no hay peor cosa que que te pillen de rodillas. Y aquí no nos van a encontrar. Lo que tenga que ser será. Eso, coño, es que se te puede caer una maceta en la cabeza. Es decir, vivir con miedo no tiene sentido porque no vives. Y además, les das una ventaja que no nos podemos permitir dársela. Ahora, insisto, hace dos semanas me hice los controles. Y fenomenal. Me dijo, usted tiene 40 años. Y le dije, más o menos. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues... Moltes gràcies a tots els que, esteu, que heu vingut en aquest acte i sobretot gràcies al Gonzalo perquè és tan a més explicant tots aquests temes que, que bueno, és passar-s'ho, passar-s'ho bé. Eh? I això en aquests moments de, que estem una miqueta de capa caiguda eh? dona, do, dona ànims i, i endavant, com diu ell, que segur, segur que això al final ho guanyem. Gràcies a tots.